o restos de sangre digerida, que llámense en pozos de café. Existe dos tipos de hematemesis: la hematemesis roja, que es el vómito de sangre roja por la boca, que viene del tracto digestivo superior, o el vómito de color negro, que es la hematemesis negra, o en pozos de café también. Generalmente, estos dos tipos de hematemesis roja y negra significa que el paciente tiene o ha tenido un sangrado digestivo recientemente. Las deposiciones melénicas, que son las heces alquitranadas, líquidas, malolientes, generalmente de un volumen de 100 a 200 ml, puede ser mayor de acuerdo a la pérdida de sangre, y estas se vuelven de color negro por la degradación de la hemoglobina a nivel del intestino. Se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la hemoptisis. La hemoptisis es una eliminación de sangre que proviene de las vías respiratorias. Y esto tiene que preguntarse siempre al paciente, ¿no? En el caso de la hematemesis, va a ser expulsada con el vómito; en el caso de la hemoptisis, con la tos. En el caso de la hemoptisis, es de color rojo con espuma. En el caso de la hematemesis, ya habíamos visto que puede ser rojo o puede ser negro. La hemoptisis generalmente se acompaña con saliva. La hematemesis se puede acompañar con restos de alimentos. La hemoptisis tiene una clínica respiratoria. Este paciente va a tener más datos de taquipnea, etcétera, ¿no? Mientras que este va a tener un dolor abdominal, generalmente en epigastrio o en región retroesternal. Generalmente en la hemoptisis hay esputo con la sangre, o sea, eliminación de flema, ¿no? Con sangre. No existe en el caso de la hematemesis. El pH es alcalino; en este lado, en la hematemesis, el pH es ácido. No existen melenas, no causa anemia, mientras que esto rápidamente puede llevar al paciente a un malestar general, puede causar anemia, y obviamente vamos a ver que por la digestión de las heces a nivel del intestino delgado puede causar melenas. Aquí, como hemos dicho, puede existir disnea; en este caso no existe disnea. Y bueno, el examen de elección para definir cuál es la causa de la hemoptisis es la fibrobronquoscopía, mientras que en el caso de la hematemesis es la endoscopía digestiva alta. Existe lo que se llama la presencia de hematemesis, que puede ser real. En este caso, que haya la presencia de hematemesis, melenas, o también se puede manifestar como hematoquesia, que es la expulsión por las heces de sangre roja rutilante, de sangre roja color vinosa. También existe la hematemesis, que puede ser la hemorragia digestiva alta, que puede ser ficticia. Puede existir la presencia de una lesión en la cavidad bucal, y esto puede simular la presencia de una hemoptisis, de una hematemesis también, por ejemplo, porque no es nada más que la eliminación de sangre por la boca. Pero si hacemos la anamnesis y preguntamos un poco más al paciente, o incluso revisamos la cavidad bucal, puede ser que se haya mordido el paciente, ¿no? La mucosa que recubre la boca. En el caso de las deposiciones melénicas, hay que preguntar siempre al paciente si no está tomando hierro, si no está tomando bismuto, o si no ha ingerido espinacas, o ¿qué se llama esto? Beterraga, porque esto obviamente va a hacer que el paciente presente heces de color oscuro, ¿no? Y en el caso de la hematoquesia también lo mismo: al consumir, luego de consumir beterraga, puede presentar ese aspecto de un color rojo vinoso en las deposiciones. Respecto a la etiología, puede ser una etiología esofágica, que se va a manifestar
cuando es inflamatoria, como dolor en epigastrio, pirosis, regurgitación, disfagia y un sangrado leve, como puede ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Habíamos visto que la esofagitis péptica de la clase D de Los Ángeles podría manifestarse como un sangrado digestivo alto. El esófago de Barrett, que es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, también puede manifestarse con sangrado. En el caso de un tumor a nivel de lo que es el esófago, podría manifestarse como disfagia, otinofagia, pérdida de peso, sangrado leve y recurrente, y ahí tendríamos que sospechar en cáncer de esófago. En el caso de la etiología gastroduodenal, en la parte inflamatoria, el paciente va a cursar con dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, sangrado moderado, deposiciones melénicas. Esto puede estar en relación a una úlcera en el estómago o una úlcera en el duodeno. En el caso de un tumor, de pensar en cáncer, tendría que haber los síntomas de pérdida de peso, hiporexia, saciedad temprana, vómitos, sangrado, ¿no? El cáncer gástrico avanzado es el único que puede llegar a producir sangrado digestivo alto. De causa traumática, un sangrado leve producido por náuseas y vómitos, como ser el principal, es el desgarro de Mallory y Weiss, que es el desgarro de la unión esófago-gástrica, y esto puede llegar a producir un sangrado muy importante. Lesiones vasculares, esto es muy raro, el sangrado puede ser leve y recurrente. Esto puede estar en relación a la lesión de Delafoy y una angiodisplasia que puede manifestarse en cualquier parte del tracto digestivo alto, intermedio y bajo. En la clínica, lo más importante es preguntar, pues, los antecedentes de este paciente, ¿no? Si ha tenido previamente episodios de hemorragia digestiva alta, si tiene enfermedad hepática crónica, porque esto nos haría pensar en la etiología de varices esofágicas. Antecedentes de cáncer gástrico en su familia, consumo de antiinflamatorios no esteroideos, la presencia de vómitos persistentes, anamnesis, preguntar si ha cursado con hematemesis, melenas, qué cantidad, desde cuándo. Y por último, es importante realizar el tacto rectal. No tenemos que olvidarnos de definir si este paciente tiene una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, una hemorragia digestiva intermedia, y eso lo vamos a definir a través del tacto rectal. Porque si nosotros vemos proctorragia, que es la eliminación de sangre roja viva, entonces lo más probable es que sea del tracto digestivo bajo. Si nosotros vemos hematemesis al hacer el tacto rectal, perdón, si nosotros vemos hematoquesia, que es la eliminación de sangre roja, nos hay que pensar en hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva intermedia y hemorragia digestiva baja. Si nosotros tocamos, si nosotros observamos la presencia de deposiciones melénicas, primero tenemos que pensar en hemorragia digestiva alta y después en hemorragia digestiva intermedia y por último en hemorragia digestiva baja. En el examen de laboratorio vamos a solicitar todo esto: hemograma, tiempo de protromina, grupo factor, creatinina, electrolitos, gasometría. Cuando el paciente tenga antecedentes de enfermedad hepática, debemos solicitar el hepatograma, que es todo esto: transaminasa glutámica oxalacética, transaminasa glutámica pirúvica, fosfatasa alcalina, gamma glutamitas peptidasa, bilirrubina total, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta. Antes de realizar la endoscopía o internar al paciente, existen escalas de estratificación pronóstica que se deben realizar antes de la endoscopía. Una de las más importantes es la escala de Blatchford, que pueden ver acá, y esto va a definir a que el paciente tenga la necesidad de realizarse o no el estudio. Estos son parámetros de laboratorio y parámetros clínicos. Como pueden ver acá, la presión arterial sistólica, la hemoglobina y la urea son marcadores importantes.
además de estos otros, la presentación con melena, con síncope, con enfermedad hepática, con insuficiencia cardíaca. El punto de corte para pacientes con bajo riesgo de resangrado es de 0 a 3. En los pacientes que estén con ese puntaje, o sea, menos de 3, no es necesario hacer de manera urgente la endoscopía. Mientras que los que tengan más de 3 puntos, obviamente su pronóstico va a ser malo y hay que hacerse la endoscopía, tiene que hacerse la endoscopía de manera pronta. También tenemos ya dentro de lo que es la endoscopía digestiva alta, la clasificación de Forrest, que es una clasificación que nos ayuda a determinar el riesgo de resangrado después de que se ha observado lo siguiente. Tenemos un grado 1A, donde se observa una hemorragia al chorro. Generalmente son esos pacientes que están con un sangrado digestivo alto activo. El grado 2B, una hemorragia por resumamiento o embabeo se llama. Una hemorragia 2, una hemorragia de la clasificación de Forrest 2A, es la presencia de un vaso visible que no se encuentra sangrando en ese momento. La 2B es la presencia de un coágulo adherido. La 2C es una mancha de hematina alrededor de la úlcera. Y la 3 es una base de fibrina bien establecida, donde el riesgo ya es obviamente más bajo. Aquí podemos ver una arteria que se ha roto, el chorro, un sangrado en chorro, un sangrado en babeo, un vaso visible, un coágulo adherido, una mancha de hematina y una úlcera con base limpia. Existe también esta otra clasificación que es de Sakita, que nos habla de la curación de la úlcera. Entonces, empieza con una úlcera de tipo A1, donde entrarían todas las demás. Eso significa que es una úlcera que todavía está activa, ¿no? La A es de activa, ¿no? Y a partir de la A2 empieza a iniciar la cicatrización, donde la úlcera se empieza a encoger, empiezan a aparecer unos pliegues alrededor. Luego viene la clasificación H1 y H2 de healing o de curación, donde los pliegues se vuelven más pronunciados, se empieza a cerrar la úlcera. Y luego viene la S1 y S2 de cicatrización, de scar, donde prácticamente ya la úlcera se ha cerrado y existen unos pliegues de cicatrización mucho más amplios. Esto también se puede ver en las imágenes endoscópicas. Y esto obviamente se puede, la clasificación de Forrest se utiliza para lesiones que pueden encontrarse tanto en el esófago, en el estómago, algunas veces en el duodeno, pero es muy raro observar eso. Luego existe un índice de Rocal, se llama, que nos ayuda a ver la recidiva y la mortalidad de estos pacientes después de la endoscopía, donde aquí igual toma los hallazgos postendoscópicos, habla aquí signos de hemorragia reciente, enfermedades asociadas, datos hemodinámicos y la edad, ¿no? Entonces, se tiene un riesgo bajo, menor de 2 puntos, intermedio de 3 a 4 y un riesgo alto de más de 5 puntos. ¿Para qué? Para resangrado, o sea, recidiva y mortalidad. Este índice de, perdón, el índice de Rocal y el índice de Blatchford, les había comentado que lo pueden encontrar ustedes ya listo para colocar los parámetros en la calculadora médica que se llama QX Calculate. Entrando a lo que es el tratamiento, ¿qué indican las guías? El paciente debe permanecer en NPO. Pues, un paciente que esté sangrando, ya sea digestivo alto o bajo, siempre tiene que mantenerse en NPO. Nada por vía oral. Porque cualquier alimento, ya sea incluso el agua, puede llegar a desencadenar nuevamente un sangrado digestivo alto. Dependiendo de su saturación, tenemos que dar un aporte de oxígeno húmedo por puntas nasales o por máscara. Lo ideal es reponer la volemia, evitar que haya una descompensación hemodinámica. Como habíamos visto, mientras la
Mientras hay mayor pérdida de volumen, hay mayor taquicardia, mayor hipotensión, mayor taquipnea, una disminución del volumen urinario, todo eso que les había mostrado al principio, que sirve para clasificar al paciente en leve, moderado, severo o masivo. Entonces, en lo posible, si no se puede contar con un catéter central, lo que se puede hacer es colocar dos vías periféricas. El uso de una sonda nasogástrica solamente está reservado para pacientes críticos con una alteración importante del estado mental y además en el que no haya sospecha de hipertensión portal o cirrosis hepática, porque estos pacientes, si nosotros le colocamos una sonda nasogástrica, podríamos llegar a romper una variz y podríamos empeorar la hemorragia digestiva alta por la cual ya está cursando. Soluciones a grandes volúmenes, 2000 a 3000 mL. El objetivo es mantener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Y si le hemos colocado catéter venoso central, mantener una presión venosa central mayor a 5 centímetros de agua. Respecto a las transfusiones, ¿a partir de cuándo se debe transfundir? Con una hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro, o en pacientes que tengan menos de 9 gramos por decilitro y que tengan patología coronaria. Aquí está mal, esto no es mayor, sino es menor a 9 gramos por decilitro. El uso de prokinéticos como la metoclopramida o la eritromicina, ya en nuestro medio no tenemos eritromicina por vía endovenosa. Como saben, la eritromicina es parte de los macrólidos y es un medicamento que junto con la eritromicina y la clavitromicina pueden llegar a producir una estimulación de los receptores de motilina a nivel del intestino, estimulando el movimiento gastrointestinal. Sin embargo, en nuestro medio utilizamos la metoclopramida o la domperidona, que son prokinéticos también, que nos van a ayudar a mejorar el vaciamiento gástrico y evitar que cuando hagamos la endoscopía podamos encontrar un estómago lleno de sangre, lo cual no es favorable para hacer una endoscopía y encontrar el sitio de sangrado. Bueno, cuando existe un sangrado varicial, el manejo es diferente. Sin embargo, aquí a grandes rasgos podemos decir que se debe utilizar terlipresina o octreotide. Ya, el octreotide es un análogo de la somatostatina y la terlipresina es un análogo de la vasopresina. Se deben utilizar en estas dosis. Y en el caso de, bueno, una hemorragia digestiva alta producida por varices esofágicas, se tiene que realizar una ligadura de varices o una escleroterapia con cianocrilato cuando se observan varices de fondo gástrico. El ácido tranexámico es un medicamento que está actualmente presente en nuestro medio, tanto por vía endovenosa como por vía oral, que se utiliza para mejorar, inducir la coagulación en pacientes con hemorragias muy agudas o crónicas. Sin embargo, no existe una evidencia que respalde su uso a nivel de hemorragia digestiva alta. No tiene un uso, digamos, muy adecuado. Que nos pueda ayudar, ¿no? O sea, no hay una evidencia científica en este momento que podamos decir que el ácido tranexámico nos pueda ayudar un poco más para evitar el sangrado. Bueno, el tema de hemorragia digestiva baja lo vamos a ver la próxima semana. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de este tema. Por favor, comenten. ¿Nada? Entonces, hasta aquí sería pues el examen la próxima semana.
Ya el próximo, habíamos hablado. Me dijo. Lunes íbamos a dar tanto para el. ¿Sí? Sí, dime. No, doctor, o sea, le decía que me había indicado que el 14 iba a ser el parcial. Sí. O sea, el próximo lunes vamos a dar el examen hasta este tema ya, todos los temas que hemos avanzado, ¿no? El de historia clínica, después está el tema de, ¿qué se llama esto? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, síndrome ulceroso péptico, esofagitis cáustica, perdón, y el tema de hemorragia digestiva alta. Ya quería incluir un tema más, pero nos pasaríamos de de la fecha de los plazos que tendríamos que cumplir y vamos a luego a partir de ahí terminar la segunda parte, que es también la más larga, para ya poder, para que puedan dar la segunda parte de su examen, segundo parcial también. No sé si alguna duda, alguna pregunta de ese tema antes de Sí, acabar. doctor. Yo quisiera saber cómo va a ser la modalidad del examen. Va a ser pues un examen de elección múltiple y van a tener un tiempo determinado, ¿no? Que va a poder ser todo de manera digital, pero el tiempo va a ser, digamos, lo más reducido posible para que puedan entregar rápido su examen. Eso es lo que vamos a hacer. Doctor, ¿el examen va a ser por plazo? Va a ser por el plazo. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿a qué hora va a ser primero, el lunes? ¿A qué hora pueden ustedes? Pues no tienen dificultad con alguna otra materia o alguna otra cosa. O sea, lunes en la tarde tenemos libre, digamos, a partir de las 3:30, digamos, más o menos. Ya, yo creo que va a ser a las 7 de la noche. Hasta las 7:30 será, pues, ¿ya? Está bien, doctor. Gracias. Van a comunicar a sus otros compañeros, ¿ya? Entonces vamos a llamar lista. Van a prender sus cámaras. Adriana Barriga. Presente, doctor. Albina Carrasco. Presente, doctor. Alejandra Sainz.